Hi, you there? Can you hear me? Hello, good night, Miss. Hi, no sé si ahora sí me ven. Yes, sí la vemos. Ah, vaya. Uy, se me cayó esto. Ok, perfecto. Creo que resolví el problema de lo del video. Ok. Ojalá que sí. Sorry. Ojalá que sí le doy si se pueda. Ajá, creo que ahorita sí me ven bien, ¿verdad? Sí, ahorita sí se ve bien. Vaya, está bien. Hice mi mayor esfuerzo. Bueno, en realidad no lo hice yo, pero yo la llevé. So, we are ready to this, how are you? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el día de hoy? ¿Cómo estuvo el día? Cansado. Hoy salí tarde de trabajar yo. Really? How late? ¿Qué tan tarde? A las 6 de la tarde salí. Vine llegando a las 7 a la casa. Oh my God, yeah, that's too late. But Yes. you are in home now. And we are like, I don't know, today is, ay no, si apenas es martes. No sé por qué pensé que era miércoles. No. Y yo ven emocionada a decirles, casi termina la semana y empezando, ¿va? Empezando, vamos. Ay, no. I'm sorry. I need this week and soon too. Necesito que la semana termine rápido también. I'm a little bit stressed for right now. And hey, don't you have cold? I'm a little bit cold. It's like los vientos de noviembre. Los vientos Se de siente bien octubre. fresco. Yeah. And I was like con la ventana abierta. My window was open and No, open. I'm freezing right now. La verdad es que yo sí soy bien friolenta y medio empieza el viento y Relado. me da frío. Y a mí me da frío. ¿Sorry? Media comienza lo heladito y hay que cerrar ventanas. Sí, no voy a hacer más que yo sí me enfermo. De la Sí. gripe, sobre todo, de lo que más me enfermo. Creo que tengo bajas defensas. I know. Lo indicado ahorita, yo abrigarme. Yo todo el día he pasado en suéter, si me ven. Bueno, creo que no me ven, pero estoy como en suéter y todo el día he pasado en suéter y en pants y con calcetines y todo. Y desde la mañana. So that it's a little bit strange, weird. Ajá. Ya se sienten los vientos ya de diciembre. Ya se sienten los vientos de diciembre. Extraño los vientos de diciembre hace un par de años. Yo me siento señora cuando digo eso, pero cuando estaba chiquita, siempre iba a Hilo Vasco los New Year's Day. Y hacía unos vientazos tan fuertes. Yo me acuerdo que yo sentía que iba a salir volando. Ya no. El año pasado hizo un calor, pero un calor. Yo no entiendo, no entiendo cómo es que hacía tanto calor, la verdad. Sí, ya como que el tiempo ha cambiado, porque igual yo me acuerdo que para en diciembre, en la madrugada, sí, un frío, algo. Y ahora como que no, hace más calor. Ajá, hace más calor, justo. De hecho, este último diciembre que pasó fue súper, súper caluriento. Yo me acuerdo que yo uso un vestido. Que se ve así como tipo chentero y es como larguito, o sea, no hasta los pies, pero bien largo. Pero yo tenía un calor, porque es de esos que tienen como una gran volada, así se ven como princesa. Me acuerdo que tenía un calor. It was a little bit difficult. I don't like when the weather is so hot. I prefer the cold weather because I can use my sweaters, I can use my socks, my pants,
And I'm really happy using socks. A mí me gustan mucho los calcetines, pero no puedo dormir con ellos. So, solamente cuando está haciendo frío. So, I enjoy and I take like that advantage of the cold when the weather is like that. And I can use my socks. I have a lot of socks with cartoons. And I have socks with Naruto and with the kitties. Tengo uno que tiene a Hello Kitty. Tengo uno de los que ando puestos son gatos como con gaticornios. I have a bird. The design of a cat ski and a lot of this. So, I really love my socks. Yo tengo un montón de calcetines porque me encantan los calcetines, esos raros que tienen dibujitos y así. So, I really like to use it, but I can't use it always. No los puedo usar siempre porque a veces hace mucho calor como para incluso ponerme zapatos y uso sandales. So, it's like, I enjoy this weather. So I'm so excited because it's cold, so that means I'm gonna sleep with my blankets. Yo tengo como dos colchas y me voy a poder arropar y dormir así bien bien calientita. So I really like it. I enjoy this weather. I don't know about you, but I really enjoy this weather. A mí sí me gusta este frío, la verdad. Es mejor el frío que lo caliente. Yeah, right? Yeah, Because yeah. when you are hot, you are feeling like you are melted. Como que está derretida. No sé ustedes, pero yo Yes, siento que me yes. derrito. Yes. Really? It's Really. like I don't like it. I don't know. It's so weird when he's so hot and I feel like I'm melting. And I don't know. I know it's not possible that I melt, but I feel like I am melting when it's pretty hot. Casi se siente como que se le pegara la ropa a uno a la cara o al cuerpo. Tipo cuando va llegando ya a la playa. Yeah. But I like the feeling of to be in the beach. I really love the beach. So I can use my bikini. So I love the beach. And I can do that here. Y hey, aquí no lo puedo hacer. Lástima. Yeah, that's true. That's true. Yeah. Okay. Hey guys, I think that your classmates are just getting to the class. Vi que habían algunas personitas que estuvieron teniendo problemas o con el trabajo o algo que tenían que hacer y no se iban a poder conectar. So, posiblemente hoy seamos poquitos, pero vamos a tratar de que sea una clase, pues, buena, dinámica. And for this time, we're going to continue with the simple past. We're going to talk with the simple past. That's the tense that we were using the last classes. And we're going to have this feedback about it. So I need to remember what is the simple past and why do we use it. ¿Qué es el simple past y para qué lo usamos? Cuéntenme. ¿De qué se acuerdan? Sería para algo, digamos, para una actividad que ya hicimos. Ajá, yeah, something Yeah. that you already did. You already did, okay? Yes. Okay, someone else? No? Teacher, el simple pasado es simple, ¿verdad? Yes. Eso era algo que ya pasó. Algo que ya pasó, okay, something that occurred in the past, algo que ya pasó. Ajá.
Okay, yes, aplausos to you, you are doing fantastic, okay, lo están recordando bastante Yeah. bien. Algo que decimos. Como que Something algo. we did, of course, something we did, algo que nosotros hicimos, yes, okay. It was so amazing because I know that you are completely ready for this dance, and it's pretty easy. You have been practicing the pronunciation of the regular and irregular verbs, and I already told you that it's pretty easy to pronunciate the ED. You just need to remember and to take like the image I send you. So you can remember how to pronunciate daily. And of course it's just like that. So tell me, guys, do you have any questions about why do we use past? ¿Alguien tiene alguna pregunta de por qué utilizamos el simple past? No. No, Perfect. no. No. Okay. So we're going to start with a little conversation with this, but this time we are not gonna read the conversation. We are going to make the conversation. Saben que yo, bueno, ustedes son bien poquitos. Tenía la opción de ponerlos en las breakup rooms y no sé por qué no la encuentro. O sea, no sé por qué no tengo esa opción ahorita. Ya la anduve buscando y no sé por qué no la hallo. So, vamos a manejar el grupo completo. So, we're going to have an speaking activity, but this is going to be a group activity. Esta va a ser una actividad de grupo, ¿ok? Va a ser una actividad de grupo. Entonces, las personas que estamos presentes, bueno, las que están presentes, porque yo me voy a mutear un ratito, van a hacer una pequeña conversación, así como las que leemos, ¿sí? Como todas las que hemos leído todos estos días, ¿sí? Una pequeña conversación. So, the topic is gonna be, permítanme. No encuentro el Zoom, aquí está. The topic is gonna what. Did, uy, no lo puedo poner. Aquí está. What did you do the past? Ay, permítanme. Okay, this is. What did you do the last year? ¿Ok? Ese es el topic. El topic me refiero a que es como la idea central. El punto es de que creemos una conversación en la que podamos hablar, o sea, que hayan como dos personajes, como por ejemplo, ¿se acuerdan que ayer leímos sobre dos personas que se llamaban Melissa y Chuck y ellos estaban como hablando de dónde crecieron y de cosas así como... where are you from? And something like that. So we're going to do the same, but with this conversation, like, what did you do the last year? So this is like my recommendation. Pueden decir como escoger a dos personas que pueden participar, como digamos Nelson y Jenny, y decir like, me encuentro a Nelson un día, Jenny y yo somos amigos, y me encuentro a Nelson un día en el centro comercial y le pregunto, hey, how are you? Hey, I'm fine. And you, hey, I'm fine too. How is your family? My family, it's good. And hey, I haven't seen you in a lot of time. What did you do the last year? ¿Qué hiciste el año pasado? Como ponerse en ay, ¿cómo se dice? Como si se estuvieran contando lo que hicieron el año pasado. So we're gonna do this en grupo completo, ¿ok? No es por cada persona, sino que en grupo completo quiero que lo armemos, ¿ok? So los iba a poner en la breakout room, pero no los puedo mandar y no sé por qué. Sería en grupo, sería aquí en el chat de la videollamada.
En la videollamada completa, solo yo me voy a mutear. Todos los demás pueden abrir sus micrófonos y organizarse. Sí, porque les digo Ah, que okay. no sé por qué no los puedo poner en la breakout room. O sea, usualmente los mando a las breakout rooms cuando hago estos trabajos, pero no lo puedo. No lo puedo hacer y no sé por qué. Entonces, mejor me voy a mutear y lo hacen todos juntitos. Contexto, dice Andrew. Les estaba diciendo que vamos a comenzar con una speaking activity en grupo y vamos a hacer una pequeña conversación. O sea, ustedes van a hacer la conversación. Ustedes van, el topic es, ¿qué hiciste el año pasado? So, entre ustedes se van a poner de acuerdo y van a armar un guioncito. Sí, así como un pequeño guión, como llega Jenny y dice, hi, y llega Nelson y dice, hi, y luego se preguntan, how are you? Y así, un pequeño guión. Esto es más que práctica con el día, y es trabajo en grupo también. So, yo me voy a mutear porque no los puedo mandar a la breakout room, ya vi. Así que para que quede grabado aquí, los voy a dejar a todos haciendo una sola conversación. Y no tienen que ser, no tienen que participar todos en la conversación escrita, a lo que me refiero, o sea, en la construcción de la conversación, sí, todos participen. Me refiero a que cuando ya vayan a presentarme la conversación, pueden ser solo dos personas quienes pasen a hablar, así como cuando leemos las conversaciones, ¿ok? Sí, puede ser que solo pase Kevin y Andrew, por ejemplo. Y Okay. la armaron todos juntos, pero solo pasan a decirla Kevin y Andrew. ¿Sí? ¿Se me entiende? Okay. Sí, o sea que entre todos tenemos que armar la conversación y elegir a dos para que la digan a usted. Ajá, a dos o tres, dependiendo de cuántas Okay. personas ustedes quieran Okay. poner. Yo recomiendo que sean dos o tres para que no sean el gran montón, vea, y no se vayan a confundir. Y alguien tome nota, tomen nota. La pueden Okay. poner aquí en el chat del grupo para que pues nos quede a todos registrados, ¿ok? So, you ready? Yes. Yes. ¿Preguntas? No, ¿No? yo ¿Todo no, está bien? yo no. Igual voy a estar muteada y estoy aquí, así que cualquier pregunta que tengan, me dicen o me lo dicen por el chat. Ok, así que me voy a mutear un momento y les voy a dar 10 minutitos para que hagan esta conversación, ok. Pónganse de acuerdo quiénes van a ser los personajes, en qué escenario se van a encontrar y empiecen a redactar, alright. Trabajo en grupo, esto es trabajo en grupo. So, you can do it, guys. Les voy a estar escuchando aquí. So, do this. Ok, go.
Okay, me desmuteo en vista de que no lo estamos haciendo bien. Okay. Esto es entre todos, es en grupo, es una conversación, okay, no es por separado. Por lo tanto, tienen que encender sus micrófonos y hablar, okay, hablar entre ustedes. Por eso yo me voy a mutear para que ustedes hablen entre ustedes y construyamos esa conversación. Okay? So otra vez, vamos a iniciar de nuevo el conteo de los 10 minutos porque creo que no quedó muy claro al principio. Ok. Respiren. No, no, Andrew, tiene que ser todos, todos, todos. Les decía que usualmente hago estos ejercicios en las breakup rooms, pero no tengo la opción y no sé por qué. Pero es que solo dos estamos dando ideas y los demás no dicen nada. So, try yourself. Bueno, si entonces si solo Blanca y Andrew participan, hagan ustedes la conversación. Si no, a los demás les cae vergüenza. Yo ¡Ay, está creo Kevin! que ¿Look at no. this? ¿Quién comienza que dé una idea para ir viendo el tema y cómo irlo haciendo? Ajá, ok. Go. Los voy a esperar por aquí. Go, go, go. You can do it. Yo ando un poco descontextualizado, ya no entré y ahora entré un poquito tarde, así que si dan la patada inicial, ya después más o menos veo si agarro el tema. No sé quién se anima a iniciar. Se supone que tenemos que hacer la conversación de lo que hemos hecho el año pasado. Yes, la idea es trabajar con de verbo pasado, que Pasado. okay. Ajá. Pasado. Vale, entonces iniciemos como saludándonos, ¿cómo está? Y de ahí vamos con el contexto de qué hemos hecho el año pasado. No le pregunto. Entonces inicio la conversación. Conversación normal. Ajá, como una acción normal sería. Okay. Hi guys. How are you doing? Hi. I'm very good, and you? Okay. Kevin, are you okay, bro? Hi there. Yes, I'm here. Okay. Where do you, teacher, ¿cómo sería? ¿Qué tú hiciste? Pero así en tiempo pasado. What did you do? What do you Por do? ejemplo, Estaba usando el what tú siempre. did you do? Yeah. What do you do? Last year? Ah, es What that you did did, you el do? did. What did you do? Well, I did a lot of things. For example, I was studying in the university, but I continued because the schedule, it was a little crazy. For example, and also I make a trip. And just that. It's okay, man. I in the left year, I finished the high school, and solo eso creo que hice, solo terminé la escuela. And you, Blanqui? War spend time with family and celebrate my daughter's birthday and celebrate celebré a decir celebramos la Navidad junto con la familia. The family Christmas celebrate. Celebrate family. Oh. No sé. Oh, it's okay. Ah, pregunta, ¿y quién va a estar anotando eso? Buena pregunta. No, pero yo Sí, creo que la no, yo no teacher lo ya estoy vio anotando. que le hicimos. Comenzamos, pero no anotamos. Teacher, si vio que sí se armó. Sí,
T-shirt, no olvido. Ay, señor. Pero ahí le queda la grabación, teacher. Sí, ahí, ayúdenos, T-shirt, porque no olvido anotar. Okay, entonces creo Okay. que van a agregar algo Continúo. más o Y in the world. oh, Yes. okay. Sorry. Do you have a good life? And I don't en este año y empecé a trabajar en este año. Oh, I am two year and working. I am. Yo tengo ya 2 años de estar trabajando. Oh, it's okay. Yes. Where you work? Teacher have 2 years of working. I've been working for year. I have been working for year. Okay. Creo que ahí está bien, ¿va? Teacher. Creo ¿Y que los demás? ya salvamos nuestro barquito. Ya, nosotros ahí, ya colaboramos ahí. No, yo la verdad ando bien descontextualizado, lo siento. Ayer no podía hablar y ahora entré tarde porque tenía en el. Me da La risa señal porque no los estoy colabora. escuchando desde aquí. Fisher, salvamos nuestro barquito. Okay, o sea que Blanca y Andrew salvaron el barquito y los demás El blanquito. se ahogaron. Sí. Algo así, solo Ay, que no olvido anotar, Kevin, Kevin. Fisher. Kevin, Ay, it's Kevin. a good night. Ajá, y Kevin, lo escuché también a Kevin, es cierto, es cierto. Pero creo que le fue la señal y que está fallando bastante. Le está fallando la señal. Yo creo que sí, porque ya no nos contestó. Okay, está bien. Ya no es necesario que lo anoten porque lo estuve escuchando. Menos mal. No, Ay. bueno, a mí me cuesta, me está costando bastante. Ese es mi problema. No, no se preocupe, para eso se tratan las clases, la práctica. Sí, si no, una conversación, no es lo mismo que yo le diga, cuénteme qué hizo ayer, a que usted tenga una conversación con alguien, ¿verdad? ¿Verdad No, que no es no? lo mismo. Ah, ¿verdad? Ya, ese es el punto del ejercicio, que vean qué es lo que se siente tener una conversación, porque no hay contexto, es como, bueno, hay que responder lo que te preguntan. Okay. Aquí faltaron personitas que no han participado. Yo les escuché y me hacen falta personitas que no han participado. Guys, participen, de eso se trata la clase. Miren que la plataforma es importante muchísimo porque el grammar es súper importante, pero si no lo hablan, no lo van a aprender. Sí, mientras ustedes no hablen el inglés, no lo van a aprender. ¿Ok? ¿Se acuerdan de que los bebés aprenden a hablar antes de aprender a escribir, verdad? Porque hablar, la práctica de hablar, sí, un bebé no aprende en un mes. A veces necesita escuchar la misma palabra varias veces, sí, a veces dice, después viene la regañada y dice, no, no, les estoy regañando, les estoy dando un consejo. Que los bebés, por ejemplo, tienen que escuchar varias veces una palabra para poder aprender a decirla. Cuando les confunde, como por ejemplo, no sé, mi hermana menor no me podía decir Abigail, me decía Ayail, ¿okay? Le costó aprender a pronunciar mi nombre, pero tuvo que aprender con la práctica. A eso me refiero. Mientras más se practica,
más se les queda. Y un día ya solo sale natural. ¿Sí? Miss, y una pregunta. Dígame. ¿Cómo podría mejorar al escuchar hablar a alguna persona inglés y yo poder contestarle bien, pues? ¿Cómo poder ponerme eso? Perdón, perdón, no entendí su pregunta. ¿Me la podría repetir? ¿Cómo podría poner más en práctica el hablado y el poder entender cuando una persona me está haciendo una pregunta o está conversando conmigo? Ah. Vaya. No le voy a mandar a Estados Unidos porque pues no es como que, ah, sí, mañana agarro el avión. Practíquenlo con personas que están aprendiendo igual que ustedes, hablándolo. Sí, mire. Mi estrategia era hablarme a mí misma en el espejo. Todavía lo hago, todavía a veces cuando estoy enojada, sobre todo discuto conmigo misma en inglés. Sobre todo para que no me entiendan en mi casa. Soy la única que habla inglés. Entonces, para que no me entiendan, discuto yo misma en inglés. Eso lo hago. Escuchar música, la música en inglés, analizar las palabras, pronunciarlas, eso ayuda un montón. Yo no aprendí inglés en una academia, yo aprendí inglés escuchando música. Así, porque así como hay gente que aprendió inglés con videojuegos, por ejemplo, con videojuegos, porque quería jugar el videojuego y tenía que leer la indicación y como no sabía qué era esa palabra, le tocaba googlearla y así se aprendieron las palabras. And that's the way that you can do it. ¿Sorry? Una, borré toda la partida pensando de que lo que me preguntaba era que estaba bueno. Entonces borré todo el avance que había tenido. Really? Yes. Ah, but you learned a word, y pero se aprendió la palabra y al final supo que ya no tenía que darle que sí. No me aprendí, sí aprendí de no darle de nuevo que sí. Aprendí ya como no equivocarse. La que vi es que todo tiene mucho lo de su entorno. Porque, por ejemplo, yo donde trabajo, la mayoría de gente, todo noviembre y diciembre llega bastante gente que habla inglés. Entonces, como que usted se va como la energía de, ajá, y al contexto, porque, o sea, yo trabajo en un hotel, entonces las cosas que llegan a poner prácticamente son de lo mismo. Yes. Y es como que uno, usted va contextualizando las palabras que ha aprendido en las cosas básicas, por ejemplo, en mi caso, que a veces que ya me he puesto como a intentar hablar con ellos, o a veces ellos van hablando sus cosas y hasta les da risa porque a veces que yo les entiendo solo porque a ver, tipo, ¿qué pedo? No le hacen como señas con las manos a veces para que les entiendan. O si no, llevan como una foto de algo y dicen, y sí, o I need a no saben decir toalla, entonces solo le hacen como que se están secando el cuerpo. Ajá, y ahí más o menos ya. Ajá, ya sabe. Yeah. Ellos están tratando de aprender español y ustedes inglés. Pero sí, fíjese que se siente genial que cuando usted los ve, los escucha hablando y hay palabras que como que las entiende. Más uno lo que sabe es cómo adaptarlas al lenguaje. Por diferentes razones de que los verbos, cómo se lo pronuncian en un buen tiempo y todo eso. En lo personal me cuesta hablar mucho en el pasado, sí, bastante ya en el presente, sí, más fácil. I understand. El pasado fue, el pasado simple fue el tiempo que a mí más me costó aprender de todos los tiempos. Este tiempo precisamente fue el que a mí más me costó entender de todos los tiempos que existen en el inglés, que de hecho no son tantos como en el español. El que más me costó fue el pasado simple, por los verbos también. Yo les entiendo porque pues a mí me pasaba. Y les digo, no hubo otra forma de aprender más que practicarlo. Lo único que me ayudó a aprender inglés fue hablarlo. Yo tengo muchos primos en Estados Unidos y cuando vienen de visita hablamos, ¿sí? So, they say that my English is pretty good. Like, they are kids and I have my uncles that they are adults, so I can talk with them. And they say, like, my English is pretty good, but I didn't learn
English just in an academy or looking for the grammar or doing sentences or something like that. I needed to practice. Yo practiqué y practiqué y practiqué todo lo que podía, sobre todo con la música, ¿saben? Yo personalmente aprendí con la música. A mí me gusta mucho la música en inglés. Soy muy fan del pop. Y bueno, y del rock y un montón de géneros que en inglés. El punto es que yo, del rap, por ejemplo, lo que hacía es ponerme, pueden buscar en YouTube, la canción con la letra en español y en inglés al mismo tiempo. Así van leyendo lo que dice en inglés, se van aprendiendo las palabras y se pueden aprender lo que dice en español también. Y así van aprendiendo palabras. Esa fue mi manera de aprender inglés. Así aprendí yo. Y luego lo practiqué yo sola, porque en mi casa nadie más habla inglés, solo yo. So, that was my way. But, yo siento que el avance nunca se pierde. En realidad, la falta de práctica solo es como cuando uno deja de andar en bici y de repente ya no se acuerda muy bien, pero medio se va empujando y de repente ya uno se acuerda. ¿Ya? Lo habían aprendido y nunca se olvida, decía uno de mis teachers. Y yo tuve un teacher que él no me hablaba en español. Cuando yo no entendía, no me hablaba en español, no me daba el significado en español, me hacía mates. Yo le decía, no sé qué es eso, y se ponía como que era, no sé, como que estábamos jugando, y se ponía a tratar de ver, y yo adivinando qué significaba esa palabra. So, it's part, I think it's part of the process of learning, if part of the process of learning. Por eso les puse a hacer la conversación, y me gustó, de hecho, que surgiera bien, así bien, bien natural, pero no participaron todos, y eso, no, significa que no todos están practicando. Sí, don't worry si se equivocan, si eso es parte del aprendizaje. Sí, decimos una palabra mal, ahora ya saben que así no se dice. Y yo me quedé esperando a escuchar las ideas, pues, porque como yo dije, no estoy en el contexto de las clases. Voy a esperar a ver cómo lo hacen ellos y voy a dar mi opinión, pero vi que se quedaron callados y sentí feo, o sea, ignorar la clase. No, pues no sí. Yo igual, yo estaba esperando que alguien comenzara, digamos, abriendo la conversación, y de ahí me quedé, ¿qué hago, va? Y de ahí un día fue que comenzó ya como que yo seguí, porque, o sea, yo sentí feo también dejar así la clase de la nada, pues. Yeah, it's like, maybe you are some shy, como les decía, yo sé que esto debe ser... Esto de hablar inglés puede dar pena. A mí me daba pena. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y me tocaba hablar. Yo le huía porque me daba vergüenza, porque sentía... Pero yo tuve una maestra bien pesada. Ella era bien pesada conmigo. Bueno, con todos. Era bien pesada. Y si uno no pronunciaba bien, te regañaba. Entonces, a mí me daba miedo pronunciar mal. Y porque pronunciabas mal y es like, that's not the pronunciation. I told you, that's not the pronunciation. It's like, si te hablan así, claro, como uno no le va a dar miedo, ¿verdad? Pero yo no les estoy pues sí. Sí, yo, incluso yo, sí, ya en el último año nos llegó el proyecto de que nos iban a dar diploma de inglés. Y en el año que yo estuve con ella, aprendí bastante. Como dicen, si uno no lo pone en práctica, como que no, pues se olvida, va lo poquito aprendido. De ahí en eso que llegaron al trabajo, y dijeron que iban a haber clases de inglés, me metí, vaya, avancé el primer módulo, pero de ahí nos dejaron como 3 meses otra vez, no nos avisaron nada, hasta hoy hace poco, y da la casualidad que me pasan al módulo 3, ya no vi el 2, entonces como que ahí fue un contexto que perdí el tiempo igual, y por no práctica como que me está volviendo a costa. I didn't know that about it, no sabía eso, realmente como no manejo esa parte, pues, yo me encargo de las clases, ¿verdad? No manejo la parte administrativa, no sé realmente cómo es que hacen ellos para asignar, pero sigo diciendo que la única manera de aprender es practicar. So, cuando yo les pregunto cómo están, contéstenme. Si yo les pregunto qué hicieron ayer, contéstenme. Traten todo lo que pueden. Si dicen mal una palabra, se les voy a corregir y no se les va a olvidar. Sí, no se les voy a decir de una mala forma. Sí, no, yo no voy a ser la maestra que tenía cuando estaba en el colegio. Ella me daba miedo, pero un terror. Yo siento que hasta pálida me ponía cuando la señora me iba a preguntar.
Horrible. I don't want to be that kind of teacher. No quiero ser ese tipo de maestra que en vez de inspirar confianza, inspira miedo. So, just practice and practice and practice. And I think that we're going to continue with a little bit practice with this. And I would like to show you the presentation, mi presentación, porque quiero que leamos esto del was y el were. Ya les muestro. Y eso es parte de lo que estamos viendo. Okay, can you see it? Yes, I look. Okay, so this is the grammar focus is about the statements with the past of be. Hablamos del simple past y esta vez vamos a concentrarnos en el verbo to be. ¿Saben qué es el verbo to be? Ser o estar. ¿Se acuerdan? I am, you are, she is, they are. ¿Sí? Is, are, and am son el verbo to be y significan ser o estar. ¿Ok? Si yo digo I am, es yo soy o yo estoy. Dependiendo del contexto, usted lo interpreta. Pero es yo soy o yo estoy. Cualquiera de las dos cosas. So, you're gonna see. When you are talking about the verb to be in past, you're going to use was and were. Was and were. ¿Ok? Para am, se los voy a poner aquí en el chat, para am, y para... Uy, no, no era aquí. ¿Qué hice? Perdón. Vaya. Para am y para is, el verbo to be se convierte en was. Y para are, el verbo to be se convierte en were. Este es su pasado. ¿Ok? Ustedes saben cómo a quién les corresponde. ¿Ok? Entonces vamos a leer esa tablita y luego vamos a hacer un ejercicio. Ya lo habíamos explicado, así que vamos a leer la tablita. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Dos voluntarios. Uno que me ayude a leer las positivas y otros que me ayude a leer las negativas. Andrew, you are going to read the positives. And, ay, ¿quién bajó la otra mano? Blanca, you are going to read the negatives. ¿Ok? Andrew, estas son las positivas. Estas de acá. Y estas son las negativas. I was born in where pretty she was 17. 17. We were born in South. They were in Korea in 1998. Aún no leo tanto. 1998. Ajá, cabal, así se lee. Los años así se leen. Yo creo que con ustedes no ha visto los números, ¿verdad? Yo no se los enseñé a ustedes. No. Ok, quizás yo les voy a dar una clase sobre eso. Seguramente alguien se los va a explicar después, pero pues me voy a tomar el tiempo de explicárselos quizás mañana, lo de los números, porque es bien importante. Los números yo lo leería 1998, pero usualmente los años se leen de dos en dos. Entonces es 1998. Ok, 1998. 1995. Por ejemplo, I was born in 2000. En el 2000. Pero, por ejemplo, si usted nació en 1999, 1999. ¿Sí? Como que se hacen de dos en dos. Pero eso es solamente para los años. Cuando hablamos de años, de tiempo, en periodo de tiempo. En 2004 se puede decir 2004. 24. Ajá. Or you can say 24, porque 2004. Yeah, it's like you can say only 2004. Yo creo que es mejor ahí decirle 2004, como 2004. Sí, para que no se confunda como con 24. Yes, ¿se entiende? Ok, vamos a ver lo de los números mejor mañana,
para que nos concentremos en eso. Veamos ahorita lo del el negativo, ¿ok? ¿Quién le tocaba? Yo. Ok, go Blanca. I was born in the USA. She was very old. She was in college. We weren't born in the same country. They were in the USA. Me 1998. Excellent. You're doing great. Okay, look at this. El pasado de estos verbos de was es wasn't o was not, como le quieran decir. Was not es la cortita, wasn't la contracción. Y were not es la larga y weren't la contracción. ¿Ok? Esto es el verbo to be. Vamos a concentrarnos específicamente en el verbo to be ahorita. Sí, sí. ¿Ok? Sí, sí, dígame. Y si traduce todas las oraciones, por favor, irme familiarizando. Ok, ¿hay algo que no se comprenda? Por ejemplo, ¿qué es lo que no se entiende? ¿El verbo? El verbo. ¿Y cómo lo estoy usando? Porque no he perdido. Yo para aprender el inglés, como que ¿cómo decirle? Lo traduce. Lo pongo a la par del español, como para usarlo. Grave error. Grave error. Para aprender inglés es mejor que no piensen en español. Por eso a veces se nos complica el inglés, porque pensar en español a veces es muy complicado. El español es una lengua romance. Tiene muchos nexos. Sí, ya se han dado cuenta de que utilizamos un montón de nexos para decir algo. Y el inglés es bien contextual. Es un poco... Yo no recomiendo compararlo con el español, sinceramente. Y más los angeleños. No. But for example, I was. Si sabemos que was es el pasado del verbo to be, ¿qué es I was? Yo estaba. Yo estaba o yo. Ajá. Yo fui o yo estaba. Yo estaba. Ajá. Ah, ok. Ajá, yo fui o yo estaba, cualquiera de las dos, ¿verdad? Porque es el verbo ser o estar. Ajá. So, ¿qué es born? Nacer. Nacer. Ajá, y en Corea ya saben que es un país. ¿Ok? Lo mismo con el siguiente. Veamos uno diferente, que no lleve born. You were pretty young. ¿Qué es you were? Tú eres. ¿Eres? Eras. Hermosa. Eras. Preciosa. Eras. Porque está en pasado. Eras. Ajá. Eras. Ajá. Eras. Ok. Pretty sí es bonita, pero... yo sé que estos ingleses a veces les van a confundir un poco. Pretty se puede utilizar como sinónimo de very. De very como de mucho. Como decir very young. ¿Cómo? Sinónimo. Ajá. Yo sé que pretty es bonita, pero también se puede utilizar como sinónimo, como decir muy joven, young es joven, muy joven, ¿sí? Pretty como decir muy. Muy. ¿Se me entiende? O sea que también no, aparte de bonita, se tiene otro contexto. Ajá, que es muy, como por ejemplo, pretty smart, muy inteligente, pretty beautiful. Muy bonita. Ajá. Pretty old. Muy viejo. Ajá. Yes. Como muy. ¿Ah? Se produce como muy. Mira, beber con gente que ve. ¿Quieres que mira, mi amor? Okay. But you understand? ¿Se comprende? ¿Qué más se trata de? Yes. Yes. Okay. Quiero ver qué hora es antes de ponernos a hacer el speaking activity. Ay, no, no nos va a alcanzar el tiempo. Nos vamos a quedar mañana con el Speaking Activity y vamos a ver lo de los números. Porque ya vi que, yo sé que no está en este basic enseñarle los números. Creo que yo se lo enseñé a preintermedio. El módulo pasado. En el módulo 1, pero del 1 al 10 y del 10 al 100 parece. De verdad. Mañana sí. Le voy a enseñar cómo decir hasta 1,000,000. Ah, ok, sería bueno. Y van a ver qué fácil es. De hecho, les confieso que yo
Yo me confundo más con los números en español que en inglés. Que les digo que yo siento, a veces siento que hablo mejor el inglés que el español. Los números son mucho más fáciles en inglés que en español. Así que mañana les voy a enseñar cómo decir los números desde el 1 hasta millones. Mañana van a saber cómo decir hasta millones, ¿ok? Okay, así pedí que nos aumenten más en el trabajo. Ajá. Cabal. Cabal, exacto, justo así. Okay, fantastic. You're doing great. Don't worry. I know this is like a, this is a job. Eso es un trabajo y requiere tiempo. Okay, so por el momento quiero saber, is there any question that you need to know something that about the topic? I know today was practical, que fue más práctico que otra cosa, lo hicieron bien. Quienes no participaron porque tenían problemas con el internet, lo entiendo. Quienes no lo hicieron por pena, por favor, participen. Mire, al menos conmigo, no tengan pena, créanme que yo no les voy a decir nada si se equivocan. Nada, si de eso se trata, ¿sí? Es como que usted se burlara de un niño si se equivoca cuando dice mal una palabra, right? No tiene sentido porque están aprendiendo. So, I'm not that rude. So, mañana vamos a ver eso de los números. Se los voy a dar. No está en mi temario, pero se los voy a dar porque es bien importante y al menos para que ya lo sepan, ya cuando lleguen a intermedio van a decir, sí, ya la teacher ya me enseñó hasta decir hasta un millón. ¿Ok? Y van a ver qué fácil es, súper fácil. Okay, so questions. No. Sobre la plataforma sería esta semana de terminar el examen también. Yes, esta semana. Ah, okay. Sección 5 y examen. Y examen. Exacto. Ah, okay. Sí. Okay, entonces mañana vamos a ver esto de los números. Va a ser práctica la clase porque esto de los números requiere su tiempo de explicación, pero es bien fácil. Es muy, muy fácil. Ya van a ver que al terminar esa clase, ustedes van a decir números de hasta un millón y no se les va a dificultar. Ya van a ver. ¿Ok? Okay, gracias, So, teacher. my pleasure. Es un placer ayudar. So, I'm gonna see you tomorrow in class, ¿ok? See you. Bye. 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 Goodbye. Take Tomorrow. care.